Comenzamos el pasado mes de enero con la vacunación de refuerzo, con cifras cercanas a la media provincial, lo que nos ubica con resultados satisfactorios hasta el momento. Y se logró demostrar con la aplicación de esta dosis de refuerzo la disminución prácticamente a cero de casos COVID en los meses de enero, febrero, marzo, puesto que se inició esta campaña previendo el alza de casos que hubieran podido existir en nuestra provincia, en nuestro país, del caso de la cepa Omicron, y prácticamente logramos disminuir. Luego de esto comenzamos el refuerzo de los grupos pediátricos, reforzando también a nuestros adolescentes como grupos específicos de riesgo para su protección y lograr continuar el curso escolar previendo la incidencia que habían tenido los casos COVID en ese entonces. Hasta el momento se han inmunizado en nuestro municipio 1.688 adolescentes de este grupo de riesgo, lo cual es satisfactorio, quedando pendiente solo un grupo de alrededor de 240 estudiantes que todavía no han cumplido los 12 años de edad, que es la edad límite para administrar dicha dosis de refuerzo. Comenzamos con la administración de la segunda dosis de refuerzo a nuestra población adulta, lo cual nos permitirá un nivel mayor de inmunidad a nuestra población y disminuir la incidencia de casos COVID en este momento por el alza de casos que hay con la nueva variante de la cepa Omicron, que puede aumentar la incidencia de los casos. En este momento nos hemos administrado 7.161 dosis de refuerzo a nuestra población, lo que nos pone a un 35.87% de las dosis a administrar. Continuamos trabajando en la cabecera municipal, las áreas de salud de la periferia de la montaña, Plan Turquino-Manatí, y exhortamos a toda la población granmense, a toda la población de Cuba, al que no ha asistido aún a administrarse su segunda dosis de refuerzo, que asista a los vacunatorios, que van a estar habilitados en toda la provincia, en todos los días de la semana, para administrarse esta dosis de refuerzo. La COVID no ha desaparecido, que existen casos todavía, lo que un poco enmascarado, ¿verdad? Tenemos inmunidad, pero demostrado, pasados los seis meses de habernos administrado las dosis de vacunas que nos corresponden, se ha demostrado que los títulos de anticuerpos disminuyen y somos puntos frágiles para volver a adquirir la enfermedad, aunque ya hayamos estado enfermos en algún momento determinado.